Euskal Herria Bildu quiere hoy felicitar al pueblo colombiano por el histórico y exitoso acuerdo adoptado en La Habana entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para poner fin al conflicto. El acuerdo para el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y que establece además las garantías de seguridad y el compromiso para perseguir las conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, es un acuerdo alcanzado tras arduas pero constructivas negociaciones entre las dos partes. Sin lugar a dudas, es un éxito del que Euskal Herria Bildu y el pueblo vasco se sienten inmensamente felices. Tras más de 60 años de conflicto armado, el Gobierno de Colombia y el secretariado de las FARC han mostrado una madurez y responsabilidad dignas de encomio. Queremos hoy aquí subrayar la labor de la mesa negociadora y de los representantes de ambas partes, que han actuado con la responsabilidad y la altura de miras requerida por la situación. Colombia avanza hoy hacia una paz justa y duradera, y lo hace además con justicia social, y todo ello gracias al arduo trabajo de las FARC y el Gobierno. Deseamos al mismo tiempo felicitar a los gobiernos de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile por su labor de apoyo, facilitación y garantía del proceso. En especial, saludamos a Raúl Castro y al canciller noruego Børge Brende por su incansable apoyo. El proceso de paz desarrollado en La Habana entre las FARC y el Gobierno demuestran de nuevo y una vez más que aun los conflictos más enconados, que aun los enemigos más declarados, pueden alcanzar acuerdos y resolver sus diferencias por medio del diálogo y la negociación. Hoy felicitamos al pueblo colombiano por este gran logro. Es el pueblo colombiano el gran valedor de este acuerdo de paz. Desde Euskal Herria, pueblo hermano del colombiano y al que tantos lazos de amistad nos une, les deseamos lo mejor. Estamos convencidos que tras este acuerdo histórico de La Habana, el avance de los contactos para un proceso de negociación entre el ELN y el Gobierno de Colombia es más necesario que nunca. Hacemos un llamamiento a las partes a no escatimar esfuerzos para alcanzar los acuerdos que hagan posible el establecimiento de la mesa de negociación entre el ELN y el Gobierno. Reiteramos nuestro compromiso en seguir aportando en el marco de nuestras posibilidades al proceso de paz de Colombia. Zuekin gaude, estamos con ustedes. Colombia y Euskal Herria, beti aurrera.